Venimos de celebrar la tercera edición de los reconocimientos de matrimonios de 25 más años acá en San Clemente del Tuyú, en el Centro de Jubilados y Pensionados de San Clemente, que nos ha permitido celebrar junto este acontecimiento para nosotros, reafirmando estos valores tan fundamentales para la convivencia y para la paz. La UPF viene celebrando o tiene esta iniciativa desde el 2009, una forma que hemos encontrado de no de, digamos, de hablar de la familia o de los valores que necesitamos revitalizar en este tiempo, sino básicamente de encontrar testimonios sobre estos valores a través de matrimonios y de familias de 25 más años. Y cada vez que desde el 2009 hacemos estas ediciones de reconocimientos, aprendemos de los ejemplos de vida de cónyuges, de hermanos, de hijos, de padres, de familia, que son tan fundamentales de revitalizar en este tiempo para el respeto mutuo, para revitalizar, digamos, la red social que hoy está tan debilitada y, bueno, tanta gente queda desvalida precisamente porque están rotos o tan débiles esos vínculos. A través de Marta Formichella hemos hecho esta tercera edición. El miércoles 8 de junio tendremos la celebración del Día Internacional de las Familias en Buenos Aires, en la Federación de Sociedades Españolas, la 14 edición precisamente. La familia y los vínculos intergeneracionales y bien común, que le decimos, es uno de los ejes de acción de la UPF, porque también trabajamos el tema de la educación en valores, el diálogo y la cooperación interreligiosa, el tema del arte y la cultura para la paz, el voluntariado y el servicio, el liderazgo y la cooperación, que es una de las misiones centrales de proveer un nuevo nivel de liderazgo, y también un tema que por suerte está en la agenda en este tiempo, que es el tema del ambiente y sustentabilidad, y particularmente respecto a este tema tenemos una campaña llamada Plantemos Árboles, Sembremos Paz, donde buscamos motivar a mayores compromisos por el cuidado del ambiente y la paz a través de un programa ecológico y literario que se llama Y volverán a ser árboles, de Pehuajó.